chicos, ¿cómo están? El día de aquí en Chai del Alma, vamos a ver un nuevo episodio con Ariel. Estamos un poco, estamos un poco con miedo porque vimos a unos tipos allá a lo lejos y tenemos miedo de que nos vengan a cazar. Autorizar. ¿Para qué sirve eso? Ya en nuestra casa. Espera, deja hacer el techo. Pero mi pregunta es, ¿pueden destruir esto? No. La casa no, ¿no la pueden raidear? O sea, si tienen dinamita, sí. Quiero ver si están nada más. Tengo la curiosidad. No los veo, weón. No los veo. Pero te voy a agarrar aquí y me voy a subir acá a la montaña, weón. Para verlo. Si es que están. Están abajo. Toma, Shaggy, los voy a ir a cazar, toma. Toma todas mis cosas. Pero están abajo, weón, están abajo. Ven, entra a la casa. Cierra, toma. Suelta la hueca. Que yo también quiero llevarte, weón. No, pero la cosa es que tú no sabías usar el arco, pues yo lo sé. Yo lo sé usar, conchitumare, qué no, weón. No puedo matar a larga distancia. Hijo de la verga, qué weón te pasa, hijo de la verga, come moco. Soy muy bueno yo, weón. Come moco. Toma. Ya, weón, tengo todo el espacio ocupado. Va a ser una fogata, weón. Oye. ¿A dónde estaban? ¿Dónde estaban? Mira, párate en la piedra y los vaya a ver, weón. Ya no, muévete agachado. ¿Los viste, no? ¡Oh! ¡Me caí! ¡Conche tu madre! Quédate en la casa, po, weón. ¿Cómo voy a salir? ¡Me caí, weón! ¿Cómo, weón? Sin querer, me caí. ¡Un huevo! ¡Aquí, mira! ¡Ay! ¡Está así! Ya, voy a hacer una fogata. ¡Aquí está, parece! ¡Está! Una fogatilla. Herramientas... Hoguera. Aquí está el saco wea, ¿sabes dónde vivimos? Mátalo. No puede entrar. Tiene el asa, el... ¿El qué? ¿Puede entrar? ¿No? ¿Puede entrar o no? Rabio, son dos weones, aceptó, te pesa, saco wea. Morí, weón. Ahueonado, escúchame, ¿puede entrar? No puede entrar. Ya, entonces filo, no perdiste nada. Mi flecha, weón. Pero weón, pico, es lo de menos. No pueden entrar. Cállate. No. Ya, escúchame. Voy a hacer la fogata ya. No abres la puerta, weón. Oh, subieron a la casa. No pueden entrar. Yo estoy bajo el techo. Pero están arriba del techo. Cuidado, muévete. Están en la casa. Si los vi, pero pueden bajar, no. Sí, pues pueden bajar y matarte. ¿Y por qué no ha bajado? ¿Y por qué? ¡Flecha! No sé, no quiere bajar, dame flecha rápido. Toma. Espérate. Toma. Agarra, weón. Cierra la puerta, weón. ¿Y por qué no termináis el techo, conche tu madre, weón? No puedo, weón, no puedo. No me deja. Porque está esta piedra culea que me buguea. Ah, chicos, estamos cagados. No, cierra la puerta, weón. Vamos a perder toda la weá, weón. Tengo dos comillas, weón. Cierra la puerta. Le di. Bueno, yo me estoy moviendo, weón. Me volví a dar. ¿Te pegó? ¿Qué me da, weón? Yo no he hecho nada, weón, no. Ten cuidado, weón, estoy hecho mierda. Yo estoy acá, ¿cachai? Ya. Debiste haber hecho el techo, weón. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo mierda ese weón entró? ¿Cierra la puerta? Pues sí, ¿cómo abrió la puerta? Ah, espérate. Está autorizado, ¿lo notó? ¿Recoge las weas? Está autorizado, weón. ¿Recoge las weas? Bien, bueno. Oh yeah, that was good. Morí, weón. ¿Moriste? ¿Te envié el TP? Morí, weón. TPRASR. ¿Acepta?
Acepta, weón. No puedo, estoy muerto, perdimos todo, weón. La verga, weón. ¿Sabes por qué pasa esa weá? ¿Por qué? Porque el techo no estaba listo. Y weón, te fuiste no, a cazar. No, no podía ponerlo, no podía. Y... además, cuando bajé, el tipo ya estaba subiendo. Está bien, pero bueno, fue una mala elección. Perdimos toda la weá. Sí, al menos nos quedamos con los materiales. ¿Qué materiales? La herramienta. Los materiales. Ya, pues bueno, pero es que ahora, chicos, vamos a tener que empezar de cero de nuevo, porque no terminamos la casa. Porque la Ariel es un caliente culeo. Pero hermano, yo me pregunto cómo sabían dónde estaba si no, no nos vieron cuando... Weón, fue. te vieron. No, más, mira, escúchame. La primera vez cuando fui. Escúchame, más allá de todo. Si lo vamos a hacer de nuevo, hagámoslo bien. Te lo vengo diciendo hace rato. Hay que hacer la casa cerrada completa, weón. El weón, ¿sabes lo que hizo? El weón agarró, se dio permiso y nos cagó. El problema fue que no podía poner el techo, no se podía. Decía bloqueado. Porque estábamos en un mal sitio entonces. Yo te dije, vamos más arriba. Y tú no quisiste, weón. Ya, no vamos a pelear, chicos, Vamos a darle de nuevo. Vamos a tratar de conseguir este objetivo. La verdad que el primer objetivo de esto es volver a donde estábamos. Así que, chicos, voy a pasar el video hasta que logremos tener lo que teníamos. Así que lo voy a posear. Bueno, chicos, ya estamos de vuelta después de 50 horas de juego. Mentira. Después de un buen rato. Y ahora estamos construyendo de nuevo una casa. La tenemos que la huevonada de Ariel ponga techo a la casa. Si tengo pernal, si quieres, weón. No me deja poner ahora, weón. Ay, se siente recurso. ¿Qué me falta? Tengo pernal. ¿Quieres pernal? No. ¿Qué necesita ahí? ¿Qué te importa? Chupo un coco, weón. Ay, me falta madera, weón. Yo tengo madera. ¿Querés madera? Sí, déjala en el... ¿Por qué no me chupáis los cocos? Hágalo. No, weón, no. Toma, agarra. Ya, suéltalo. ¿Cuánto me diste? Uy, sabe farmear y... Le pone el cabro chico. El cabro chico, weón. No, weón, no. O sea, un lado va a ser de madera. No tengo material, weón. Con eso te digo todo. Yo tengo más madera, toma. ¿Querís más madera? Sí, weón. Dame toda la madera que tengáis. ¿Y si no quiero, conchete madre? Te agarra, palo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Llamo a los Shui. Ya, ahí está, weón. ¿Dónde? Te la tiré ya, weón. ¿Ahora eres ciego? Sí. Cuando era chico me tiraba la cura por el ojo. Sí, ya me di cuenta. Te la sacaron por la oreja, weón. Todo el techo, weón. Tiro, guacho. Mira, hacete esta. Qué weón. Mírame. Debería de terminar la casa, weón, no. Mírame. Eres tan weón, caro culiao. Chúbala, chupa un coco. Mira esta weá. ¿Puedes tener la casa, weón, no? A ver. Maderita. Y te peláis la madera, ¿cachai, no? Es para hacer la casa, por saco, weá. Listo. Ahora sí vamos a hacer el tótem de no sé cómo se llama. El tótem de Tuano. Podría ser. Poste de propiedad. Ya pone arcilla. Necesito arcilla. No sé si tenía arcilla, man. No sé si tengo arcilla, deja ver. Hierro, carbón. Es como el bloque de cemento, algo así. No tengo. Arcilla no tengo. Nada. A ver, piedra, no tengo. Nada. Puta la weá, weón, por la concha de su madre, por la chucha, puta la weá, la cagó, ya es remujo uno. Y me voy a hacer como así. Voy a poner, sí, también lo mismo, voy a hacer lo mismo tú. Esto uno. Me va a faltar ese poste, weón.
Si no se fue, tío, somos una reverenda mierda, tío. Eso te digo todo. Es que estoy aburrido, cansado de toda esta mierda, ¿sabes? Huevonao, culio. Ya voy a tener que sacar piedra por ahí, weón. Hice doble puerta. Está bien. Voy a sacar madera, o sea, piedra. Voy a bajar el agua. Chicos, así que ya tenemos casa por fin. Por fin tenemos casa. 45.557 años. Después de morir 580.000 veces, por gracias porque a Ariel le gusta que se la metan. Casa, pero... pero se la metieron. Porque ya, bueno, no le puso techo a la casa. Bueno, fue mi culpa. Sí, fue tu culpa. No, porque la culpa fue que estabas en, una, en un lado bugueado. Hay que seguir farmeando, chicos, hay que seguir farmeando. Necesito arcilla, buena arcilla. Mucho arcilla, mucho arcilla. No sé, no me ha soltado nada arcilla, sí, me estoy congelando la vida. Son unas piedras así como media amarilla. Yo tengo unas piedras rojas acá. No, no se ha conseguido. Pero igual sácalo. Dale duro, papi, duro. Mira un jabalí. Qué weón me está atacando al frío, conchetumare. Atejón. Slash. Home. Ahí se está haciendo de día, todas. ¿Cómo pongo, weón? Slash home. Home 1 y al lado, espacio 1. Slash home 1. Apúrate, que apúrate. Estoy muriéndome. Son los 15 segundos más largos de mi vida. Como medio gay, pero... sí, te gusta la tula. Yo lo sé. Entonces, chicos, ya me he tenido que subir arriba del fuego, porque si no me quedo. ¿Qué bonito? Me he tenido que poner arriba del fuego. ¿Y se congeló la carne, conchetumadre? ¿Cómo se congela la carne, weón? No, wey. ¡Hola! ¿A quién le estás hablando? Hola. Oye. Viejo, la come moco. Se hizo home la wea o no y dejó toda su wea ahí. Ah, no, no dejó nada. Pero igual. No sé, estoy esperando que se haga la carne, weón. Se hizo ceniza en la carne congelada, weón. La guapa. Tenés que dejarla en tu inventario. Sí, pues, pero hola, ¿por qué? Espérate. Hola, hey, brother. ¿Puedo vivir contigo? Es que juego solo y no tengo casa. Qué jela. Por favor, Blin, por favor. ¿Dónde está ahí? Oye, brother, por favor. Déjame vivir contigo. ¿Dónde está ahí? Siempre juego solo, brother, por favor. ¿Qué? Solo tan gay la weá. Cállate. Oye, brother. Porfa, ¿tenías Skype o TS? Por favor. Estoy acá, weón, voy a cazar a alguien. ¿Dónde estás, weón? No te veo. Se la dio el server, ¿o no? No sé, weón, no te veo. ¿Para qué la bajaste? No sé, weón. Ahí veo, ah no, veo un venado. Oye, amigo, porfa. No seas así, déjame vivir contigo, soy amigable, te lo juro. Ya me han matado como 4 veces, 5. ¿Qué tiene que hacer, weón? Oye. Oye, ya, pues, perdóname. Es que... no soy flash, weón. Porfa. Qué weón. Hagamos tipo por Skype o no sé, porfa. No me gusta jugar solo, el otro weonado me abandonó. Oh, te abandonó, qué weón, chuchito madre. Es broma. Ya conche tu madre, prepárate, va a tener los C4 con la comemoco. ¿Tiene casa? Sí, ya sé dónde vive el saco weón. O sea que me va a hacer home uno que es para el copy. ¿Cómo voy a traer los C4? A ver, weón debe estar llorando. ¡Oh, conche tu madre! Puta la wea. ¿Por qué no le abrí la casa, wey?
Ahí tengo García. Y le hace nota que estaba todo lagueado porque cuando fui el cuerpo estaba como moviéndose para un lado, me daba flechazo. Ya. Me daba hachazo, pero yo ya no estaba ahí, porque ahí. Acá hay un jabalí, weón. Bueno, chicos, esto va a ser por el día de hoy. Me está pegando jabalí, hijo de la verga, weón. Me voy a matar. Lo maté. ¡Lo maté! ¡Lo maté! Nada, chicos, esto va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben lo que les voy a decir, pero en segundo déjame sacar la arcilla. ¿Por qué no se rompe esta arcilla? Bueno, acercar a la carrera. Déjenme like si el video, comenten bajo y saben que bajo me dan el link que dice únete al equipo, le hacen clic, los va a llevar directamente a TGN. Desde ahí, chicos, pueden unirse a TGN, le mandan un correo, se comunican vía la página, y nada más, esperen su respuesta. Si la respuesta fuera positiva, ya saben, no firmen inmediatamente el contrato. Léanlo, exactamente. Puta, que inteligente, digo, weón. La cagáis vos, weón. A vos te pagan para ser inteligente, weón. Así que eso, chicos, nos vemos en un próximo episodio de... ¿Cómo se llama la weá? Hood World. Ark. Hood World.